Muy buenas, granadinistas, ¿cómo estáis? Son las 12:25 de este viernes, día en el que nuestro Granada Club de Fútbol se marcha hasta la capital de España, a Madrid, porque ya sabéis, mañana a partir de las 8 de la tarde se enfrenta al Rayo Vallecano en ese partido tan importante, tan destacado, tan ilusionante, porque el equipo ha entrado en una dinámica muy positiva y todos soñamos que vamos a conseguir allí algo importante, los 3 puntos fundamentalmente. Ese es el objetivo, buscar los 3 puntos. Vamos a ver qué ocurre. Además, el equipo no viaja solo, está arropado por más de 300 aficionados que viajarán mañana y que seguirá muy de cerca esta casa, Granada Club de Fútbol Televisión, porque vamos a estar con ellos, porque estará Antonio Callejón haciendo un reportaje muy, muy especial de todo lo que ocurra con la afición granadinista y también, por supuesto, en el estadio. Aquí estamos los chicos de la cámara de JR, don Jesús Rosales, don Javier Rufete, que han sacado billetes para todos vosotros, para que viajéis, los que no podéis hacerlo mañana, pues a través de esta cámara hasta la capital de España, para vivir en directo todos los detalles de este Rayo Vallecano Granada Club de Fútbol. Rosales, ¡nos vamos! Bueno, pues queridos granadistas, esta es la sorpresa. Nosotros estábamos aquí en Orellana, lo he perdido, donde va a comer el equipo. Salimos a las 12:30, ya os dije, y son las 2 de la tarde. Ya no están aquí los chicos. Hoy un viaje más tranquilo, con parada para comer y hasta Madrid. Esta era la gran sorpresa, que los chicos de la cámara de JR no viajan hoy en el autobús. Viajan en un cochecito. Luego os contaremos un poco más. Ahora vamos a recibir, si os parece bien, a los chavales. Vamos a recibir a la plantilla porque, insisto, llegó la hora de comer. Bueno, estamos aquí en la Vinta Santa Luisa, aquí con Fran Rico. Fran, ¡vamos! ¿Cómo es el partido de Vallecas, hijo mío? ¡Hijo! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Este chaval, tío. Y yo aquí como un friki mirando el móvil. ¡Estás en la grabada! ¡Deja de grabar! ¡Lebrija! ¡Con la camarita! ¡Por culo con la camarita! ¡Te lebrija el cielo! Se debería hacer el niño. Bueno, 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 bueno. Desde Granada, en la Venta 6:30. Orellana. Con Javier Rufete. ¿Qué hace con eso? Estamos aquí en el autobús del equipo donde recibirá. ¡Rosales! Y del Granada Club de Fútbol. ¡Rosales! Con la doble R de Rufete y Rosales. La JR Cam. Rosales, ¿pero qué haces con este, muchacho? ¡Chacho! ¡Chacho! Déjalo caer. Con... Vas viendo a ver si lo ves. Vaya que lo vayas viendo y no te vayas a dar cuenta. Que se enfrentarán en Valleca. El Rayo Vallecano. ¿Cómo ponemos la cámara en mano? Con el Granada Club de Fútbol. Escucha, este seguro que no va a trabajar en la tele cuando termine. Sí, yo estoy para la cadena C. Para la cadena C. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas
tardes, Pepe Domingo Castaño. Pues la cadena C. Primero va a hacer reportero. Nosotros. Que nosotros vamos a jugar con la cadena C. ¿Eh? Nosotros vamos a ser reportero bueno. Reportero bueno. No me grabe. Aquí tenemos el scouting del Granada de Fútbol. Gran parte de culpa de que el Granada esté en primera división. Sí, entonces. Y ahí está. José Alfonso Morcillo. ¿A mí? Ahora. El probador físico del Granada Club de Fútbol es de segunda vez. Grande entre los grandes. Bueno, estamos aquí en la concentración de Granada con el gran Ricky del Deportivo de La Coruña, del Granada Club de Fútbol. De Madrid al cielo, niño. Bueno, doctor de Granada, el que... Estamos en la cámara de JR, ya hemos adelantado el autobús, ya hemos salido de comer y sabéis lo que va a pasar. ¿Sabéis lo que nos va a pasar en este viaje? Escuchar, escuchar. Eso, ¿eh? Eso es. Así es, granadistas, aquí estamos, el equipo de Granada Club de Fútbol Televisión, Cayeti, que viene atrás, Don Antonio Callejón, Jesús Rosales, claro, ahí le tenéis a la vera grabando y quien os habla, JR. Acabamos de terminar de comer y hemos encontrado un tema espectacular, este del arrebato que dice que hoy todo va a salirme bien. Nosotros estamos convencidos de que todo nos va a salir bien en Madrid, de que vamos a ganar al Rayo y vamos con este buen rollo que os mostramos. ¡Hasta Madrid, vámonos! Mira, escuchadme cómo va a salir. Positiva, en cada uno del bien, no se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. La calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Bien, queridos granadinistas, ya estamos en Madrid, en el Hotel Melilla Castilla, en nuestro hotel de concentración, esperando ya, a partir de este momento, a que llegue mañana sábado a las 8 de la tarde para jugar en Vallecas el partido prometido. Ya veis el autobús, los chicos se nos han escapado, que han entrado ya, que han ido demasiado rápido, que nosotros veníamos en el coche y que casi el autobús ha llegado antes que nosotros. Pero bueno, lo importante es que todo ha ido bien, que estamos ya aquí y a partir de este momento vamos a empezar a vivir la gran previa del choque. Mañana por la mañana nos vamos a Vallecas, hoy ya no, mañana por la mañana veréis el vestuario y por la tarde, a mediodía, estaremos con la afición granadista que llega hasta la capital de España. ¿De acuerdo? ¿Nos dais permiso al señor Rosales, al señor Cayetti y a mí a descansar un poquito, a relajarnos de este viaje y a pensar en la auténtica verdad que es el fútbol? ¿Sí? Pues venga, vamos a descansar. ¡Viva Granada! ¡Viva! ¡Viva Granada! Ahí está, ¡viva! Con mucha estrangulación. Thank you.
Ese enmarque, ese enmarque. Ahí lo tiene. Oye, chavales, una cosa importante. Permanecer. ¡Vamos! ¡Hombre, la rueda de teléfono! Importante también. ¡Empieza la rueda telefónica! ¿Puedo ir al teléfono? Eso es, en la cámara de JR aquí estamos esta mañana en tiempo de activación, donde, a ver... Yo estoy ya súper activado, me como esa escaldita que ha puesto José Alfonso ahí en el suelo. Bueno, pues así despertamos esta mañana, con fuerza, con activación, con mucho ritmo. David Navarro también, ahí lo tienes, ha saltado tres veces, con activación. Esto es signo de victoria. Señores. Buenas, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Son 30, cabrón? No, un paso. ¿Un dos pasos? No, hombre. ¿Apuéstate algo? Madre mía. Como en la cámara de JR Can, ¿eh? Qué salto hemos dado esta mañana, hemos estado en la activación, también Rosales mucho más temprano os enseñó este estadio, el vestuario de este estadio de Vallecas, y vamos muy rápido, porque estamos haciendo dos cosas paralelas, uno, el señor Callejón, don Antonio, que está haciendo su reportaje con las peñas, y el señor JR, que está haciendo, pues, lo de siempre, buscando protagonistas. ¡Oh, fíjense ustedes, en la JR Can, nada más y nada menos que Mohamed Fatou! Ya, amigos, estoy aquí, ya ve cómo, qué guapo estoy, ¿sabes? Ya. Nos vemos luego. Fatou, ¿cómo estás, tío guapo?
futbolistas, aquí estamos, ahí está, esa es nuestra afición, allí lo tenéis. Con ellos hemos venido hoy y a ellos les queremos brindar la victoria de un partido súper importante. Ahí está la gente de Granada. Rosales, ahí los tienes, qué emoción, parece que estamos en los Cármenes. Sí, 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 ese es el equipo, ese es el equipazo. Ya digo, todo a punto, todo casi, bueno, pues en el momento cúspide, porque la gente se ha calentado y a pisar el césped. Bueno, que yo os dejo, la cámara de JR sigue, vamos a ver si podemos celebrarlo después con todos vosotros. ¡Ey! ¡Por ellos! Las palabras faltan y este es uno de esos momentos porque, Dios mío, qué duro es el fútbol, qué cruel es el fútbol, qué ilusión teníamos, ya lo habéis visto, teníamos una ilusión tremenda, una fe ciega, absolutamente ciega en este equipo y en esta victoria y al final no pudo ser. La estuvimos saboreando bastantes minutos del partido, pero al final las circunstancias del fútbol, porque no hay otra explicación. El Rayo empata, hace unos cambios estratégicos importantes, el Granada no sabe asimilar los cambios de Paco Gémez, la nueva situación del partido y al final se nos escapa la victoria. Incluso nos hubiésemos conformado con un empate, yo creo que hubiese sido también un buen resultado. Nos duele muchísimo, sobre todo por toda la gente que hoy habéis visto en la grada, por la que ha hecho muchísimos kilómetros para venir a Madrid, la que se ha sacrificado por estar con su equipo y ayudarle, por todo eso nos duele especialmente. También es cierto que somos muy optimistas, queremos salir de ahí, queremos la permanencia y la vamos a conseguir con vosotros, porque sin vosotros esto sí que no es posible. Nos vamos rotos en nuestro coche, el autobús marcha por un lado, los chicos de Granada Club de Fútbol Televisión de la cámara de JR se van por otro y solamente nos queda deciros que gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos.
tanto en la cámara JR como los desplazamientos del equipo. Y ya lo sabéis, queda mucho por delante y lo vamos a compartir juntos. Y no será seguramente tan dramático como lo fue hoy. Será hasta la próxima, hasta el próximo viaje con Jesús Rosales, con Javier Rufete y hoy con nuestro invitado de excepción, con Antonio Callejón. Hasta la próxima.